Noticias RTQ. Recomendaciones. Investigadores de la firma de ciberseguridad Kaspersky emitieron una alerta sobre una campaña fraudulenta que está activa en América Latina y que tiene como objetivo apropiarse de cuentas de Instagram. Los delincuentes se aprovechan del miedo de los usuarios a que les roben sus cuentas para llevar a cabo el ilícito, ya que mediante un correo que se hace pasar por un mensaje de la red social, indican a las víctimas que su cuenta ha sido hackeada. El correo del tipo phishing informa a los usuarios de una supuesta modificación del número telefónico que ha sido asociado con la cuenta y para evitar que este error continúe, invita a los usuarios a acceder a un enlace en el que se deben poner las credenciales de Instagram. El usuario engañado proporciona a los delincuentes el acceso libre a su cuenta y una vez que esto pasa es extorsionado para que pueda recuperarla. En algunos casos, las cuentas robadas sirven para difundir en la red contenido malicioso o bien para enviar spam a otros usuarios. El correo del que proviene el mensaje empleado en esta campaña es helpininstagramsecureservice@gmail.com, el cual no se relaciona con la red social. Para evitar ser víctima de este tipo de fraude, lo más recomendable es evitar los enlaces sospechosos y acudir directamente a la página oficial de la empresa que supuestamente envía el correo. Además, es importante comprobar la URL en la barra de direcciones, descargar las aplicaciones directamente de tiendas oficiales y no usar contraseñas o datos de autenticación en servicios ofrecidos por terceros. También se aconseja el uso de soluciones que eviten la infección de los dispositivos con programas maliciosos.